Hola mis niñas guapetonas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal. Hoy vamos a hacer un diseño con degradé o difuminado. Vamos a estar utilizando estos esmaltes de secado rápido. Estos esmaltes se los recomiendo porque tiene una gama extensa de colores que la verdad les va a encantar muchísimo. Voy a utilizar este rosa palo y este gris para hacer este diseño. Espero les guste mucho. Y no olviden pasar por mis redes sociales, las estoy invitando para que seamos amigas, chicas. Aquí les voy a dejar el link de los enlaces para que vayan y me sigan, ¿sale? Vamos a estar utilizando este quesito de maquillaje. Yo les recomiendo que para este diseño o para este tipo de diseños utilicen este látex, que es de la misma marca de los esmaltes. La verdad es que sale muy bueno y les va a ayudar mucho para no manchar los dedos de su clienta. Yo siempre lo que hago más bien es medir el quesito, lo que viene siendo el tamaño de la uña, para ver más o menos dónde es donde voy a aplicar el esmalte, ya que no quiero que me quede pues a la mitad o más chiquito el espacio que puse del esmalte para la uña. Así que lo que yo hago es medirlo. Voy a estar utilizando los mismos colores que de base utilicé. Y lo que voy a estar haciendo aquí es yo misma con el esmalte gris. Voy a estar como encimándome hacia lo rosita para que no me quede como una línea. Y voy a estar dando pequeños toquecitos. Esto lo voy a hacer en las dos uñas de color rosa para hacer este diseño. Una vez seco voy a aplicar una segunda capa y voy a estar aplicando los mismos esmaltes, la misma cantidad. Y lo voy a estar presionando sobre mi uña, con toquecitos para que se vaya difuminando este color o este degradé. La verdad, chicas, este ve bien bonito. Usted lo puede hacer con más colores, con 3, 4, 5 colores, no sé, los que ustedes quieran. Y el resultado pues les va a encantar. Aquí voy a estar dando otra tercera pasada. Y depende de cómo ustedes lo sientan de intensidad o vean cómo ustedes lo quieren. Porque a veces hasta 5 o 6 capas de esmalte, de difuminado, se tiene que dar para que quede totalmente cubierto el color. Voy a estar aplicando estos Swarovskis en color dorado. Voy a aplicar con mi resina, yo utilizo la de MC, me gusta mucho esta resina, chicas. Y voy a estar utilizando este acrílico para hacer tercera dimensión. Yo busqué un color que más o menos fuera del color rosita que había aplicado de base, para que no fuera pues como... se viera bien padre, chicas, para que combinaran todos los colores, ¿sale? Igual manera ustedes pueden elegir los colores que quieran, yo solamente les doy las ideas. Voy a hacer como una media flor con 3 pétalos. Voy a estar haciendo pues los pétalos un poquito grandes para que alcance a cubrir toda la uña, para que no se vea pues una flor chiquita en toda la uña y se vea súper, súper bonito. Yo me adelanté a esta uña a hacer la tercera dimensión para no hacer el video tan largo, pero solamente son flores de los pétalos muy básicos. Y voy a estar aplicando Swarovski en las florecitas. Voy a estar aplicando también media perla, se llaman así. Yo tengo una ruletita que vienen de varios tamaños, así que ustedes checan el tamaño que ustedes gusten, o de igual manera pueden poner balines. Aquí yo también iba a poner más Swarovski, pero vi que era muy grande para las hojitas, entonces voy a poner la media perla. En medio de lo que viene siendo la flor también voy a aplicar este Swarovski, es del número 5, y voy a estar aplicando también este
balines y las media perla, que están bien bonitas, chicas. Me preguntaban que cómo hago yo para que los balines no se despinten, o que si mis balines no se despintaban. Sí se despintan, chicas. Yo lo que hago cuando voy a aplicar balines en una clienta, yo se los encapsulo con el finish o con el top, para que no pierda el brillo y pues se vea bien padre, chicas. Voy a estar aplicando todo lo que viene siendo en este espacio para que este set se vea bien, bien bonito. En las dos uñas que hicimos el difuminado, el degradé, voy a estar aplicando también cristales Swarovski para completar este diseño. Chicas, yo los dejo con el video. Al final solamente aplico Tot Quad, lo meto a curar a lámpara por 2 minutos y así es el resultado final que van a tener de este diseño. Yo espero les guste muchísimo. Si eres nueva, no olvides suscribirte. Aquí te dejo mis redes sociales para que pases y me sigas, donde les comparto muchos diseños que a ustedes les va a encantar muchísimo. Nos vemos para el próximo video, mis chicas. Cuídense mucho, les mando muchos besos y abrazos, y no olviden que las quiero muchísimo. Bye.